cumplido ya el noveno año de funcionamiento de esta escuela. Ya estamos liados con los preparativos para el décimo aniversario el año que viene y nada, muy bien todo, funcionando perfecto, a la perfección. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta exposición en la que decíamos que se hacía balance del trabajo durante un año? ¿Qué alumnos conviven o han convivido a lo largo del año en este taller de fotografía y qué fotografía o qué tipo de fotografía nos vamos a encontrar? Bueno, pues continuamos con la tónica de años anteriores. Como sabéis, esto se divide por niveles, hay cuatro niveles bien marcados, digamos. Tenemos el primer nivel que se centra mucho en el tema del manejo de la cámara fotográfica, todos los parámetros, todos los truquillos que hay, que existen para a la hora de fotografiar. Después pasaríamos al segundo nivel, que tienen un poco, ya toma un poco más de importancia la edición fotográfica, el trabajo con Photoshop y plugin y demás. Tercero, nos hemos dedicado un poco más a la fotografía de estudio, hemos trabajado bastante esquema de iluminación y sobre todo flash strobish, flash fuera de cámara en localizaciones externas, jugando con la luz natural y la luz artificial. Además, a lo largo del curso también ha habido tiempo para hacer monográficos, ¿no? Mucho más específicos o especializados, ¿no? Exactamente, hemos hecho cuatro talleres específicos, uno de iniciación a la fotografía. Otro ha ido dedicado a la fotografía de niños, ¿vale? Hemos tenido también un taller de fotografía nocturna, que por cierto, fue un exitazo y aparte del frío que pasamos, porque era noviembre, pasamos un frío horroroso, fue un éxito, vamos. En verano para un poco la actividad, pero sí nos encontramos inmersos, ¿no?, en pleno proceso de inscripción de cara al próximo curso, ¿no? Aquellos que son alumnos, me imagino que ya conocen el proceso, pero aquellos que quieran formar parte de este taller de fotografía, ¿qué deben hacer? Pues bueno, pasarse por estas instalaciones del 16 al 19 de junio. Estamos en horario de tarde, de 7 a 9 de la tarde. Y nada, traer muchas ganas por aprender y poco más. Ya el curso inicia, la matrícula se hace ahora, el curso se iniciaría a primero de octubre. Imagino que se adapta, ¿no? Luego habrá que partir de los conocimientos previos del alumno y en función de eso se ubica en uno u otro taller, ¿no? En una u otra. Normalmente el personal nuevo que llega parte de cero. Es muy raro el caso que venga alguien ya con formación, digamos. Y la mayoría de la gente parte de cero, desde el nivel más básico. ¿Qué me destacarías en torno a la evolución? Tú has tenido la oportunidad de ver estos 9 años, de tenerlos en perspectiva. ¿Qué evolución ha habido en los alumnos en cuanto a los contenidos, en cuanto a las materias que se tratan desde la fotografía? Bueno, esto es una continua actualización. Aquí el que se duerme se queda totalmente atrás. Hoy sabes hacer una cosa, mañana hay otra forma de hacerlo. Y sobre todo yo me gustaría destacar de los alumnos la creatividad que empiezan a sacar hacia afuera. Sobre todo eso, la creatividad. Y aparte que es lo que vamos buscando en una escuela de las artes. No vamos buscando tanto la técnica como sí la creatividad, el sentido artístico de la fotografía. Thank you.
hemos puesto lo poquito que hemos hecho del año pasado para acá, porque estamos haciendo los broches de la hermandad de La Palma, pero del paso del Señor, y estamos también terminando los broches de la Virgen del Pilar. Luego tenemos otras cosillas que es lo que hemos hecho del año pasado para acá, porque el año pasado no pusimos nada porque es que no podíamos, no teníamos para pa poner, y aquí tenemos también cositas de lo que están aprendiendo. Hay algunos que vienen más, otros vienen menos, según le cae a ellos el horario, porque esto es una cosa que los que vienen están trabajando y tienen que venir por la tarde, otros vienen por la mañana, según. Es un trabajo muy laborioso, ¿no? Sobre todo el que se hace aquí. Por eso también me comentaba usted que de un año a otro realmente no son muchas las piezas. Hombre, muchas cosas. Y como esto se hace poquitas horas, ¿me entiendes? Yo sí, yo vengo más hambre porque yo, claro, yo estoy jubilado y yo tengo más tiempo, ¿sabes? Y vengo un poquito más. Aquellos que quieran participar en este taller de bordado, ¿qué pueden hacer o qué deben hacer? Hombre, pues que vengan, se enteren de lo que... si les gusta, y ya se les dice lo que los materiales que tienen que traer para iniciarse en el bordado, porque esto tiene su técnica, hay que aprender la técnica, por lo menos la técnica, ¿eh? Porque esto de pronto y por hoy, de pronto no se puede aprender esto. Esto lo iba a preguntar ahora, ¿hace falta algún conocimiento previo? Hombre, principalmente que guste, como no guste, no se hace, porque esto tiene... esto es mucha dedicación, mucha paciencia. Y muy perenne, que está ahí un día, otro día, otro día. Ahora, si no gusta, pues como que muchos de los que empezaron hace 4 años se cansaron. Muchos, ha habido muchos que se han cansado y han tirado la toalla. ¿Durante verano? ¿Durante este verano? Hombre, durante el verano viene un poquito más porque... tienen más tiempo, porque los niños, hay un par de ellos aquí, y hay mujeres también que vienen de Fuentes, que también que están aprendiendo. Y vienen también con las mujeres cuando pueden, ¿sabes? También están aprendiendo sus cositas. Y ahora en el verano pues vienen más porque tienen más tiempo, ya hay vacaciones y los niños pues, no tienen colegio y vienen algunos más. Pues en esta exposición nos vamos a encontrar las prendas que yo, de manera individual, he ido tejiendo.
hasta que ya poco a poco se va abriendo el taller, va llegando, bueno, pues la gente para abrir los cursos, que cada vez hay más interés, y aquí lo que vamos a ver son prendas con materiales nobles de todo tipo, de lana, de lino, de algodón, de seda, prendas que son reversibles. La verdad que es una exposición pues variada, también en colores y muy interesante. Con esto se cierra una parte del año, pero durante el verano sí va a seguir otra parte abierta, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, que soy polifacética y llevo tres temas aquí, pues tengo ahora mismo el aula abierta por la mañana para las personas que se quieran inscribir a las clases de cante, que empezaremos en septiembre ya, el año que viene. Ahora en esta semana estaré entre la mañana y la tarde. De todas formas, he dejado en la puerta mi teléfono por si vienen y no estoy, para que se pongan en contacto conmigo. Lo puedo decir aquí también, el 615 49 32 33. Luego también estoy en activo con mi taller, lo que comenté en la entrevista individual, que quien quiera verlo, quien quiera informarse, hasta enero de 2015 los cursos en activo de artesanía textil, pues los tengo previstos en esa fecha. Ahora mismo está a título informativo y abriendo pues lo que es la artesanía textil. Y luego también tenemos un trabajo aquí muy interesante, que es lo que yo le llamo el arte de la sanación, por eso lo estamos metiendo en la Escuela de las Artes, que es un trabajo en grupo con personas que, bueno, pues que hacemos trabajos de crecimiento personal, que compartimos vivencias y es muy artístico porque vemos cómo cada persona crece también. Y eso también, disculpa, que me parece interesante, también lo vamos a tener abierto en junio, seguro, y julio, y ya en agosto pues hacemos el descanso. Sí. En la parte de textil me decías que, bueno, que se confeccionan con tejidos con materiales naturales. Sí. Imagino que es pura artesanía, ¿no? Y además un oficio que muy perdido, ¿no? Sí, sí, la artesanía textil en bajo liso, que es lo que yo trabajo, que son telares de bajo liso. Somos pocas, todo es material noble, el material sintético no se puede trabajar porque se destensa, y son prendas de mucha calidad y exclusivas y muy bonitas. Para las clases de flamenco, de canto, ¿hace falta tener alguna cualidad para acudir a ellas? A mí me gusta poner siempre el matiz que es cante. Cante. Es un poco diferente. Y la cualidad es que te guste, que tengas curiosidad, que quieras ir acercándote a conocer el flamenco. Esa es la cualidad. Tenemos de todo, gente que ya conoce un poquito, que sabe un poquito, gente que no tiene ni idea, y sobre todo que quieras conocerlo y estar aquí. Lola, ya para terminar, ¿cómo valoras la experiencia de participar en la Escuela de las Artes, además, como tú decías anteriormente, de una manera muy polifacética? Sí. Pues la verdad que para mí es un crecimiento diario. Yo he apostado por, bueno, por todo lo que yo he ido aprendiendo durante todos estos años de vivir fuera de Marchena, y lo estoy trayendo aquí a mi pueblo. Y es una oportunidad de tener un espacio para ofrecerlo y que también lo podáis conocer. Yo siempre lo digo, que todo está hecho con muchas ganas, mucho cariño, y que estamos abiertas para quien quiera.
igual que todos los años, y muy bien, la gente muy contenta, yo muy contenta, y aquí está la mitad del fruto de todo, porque evidentemente es que no cabe, pero nada, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué técnicas, qué temas nos vamos a encontrar en esta exposición de pintura y grabado? Pues este año la novedad es que se ha hecho un máster de acuarela, se ha trabajado durante todo el año con un grupo de acuarela, que hay algunos trabajos, están aquí, y después grabado el año pasado no se pudo hacer grupo, y este año sí se ha hecho, y hay algunos grabados hechos, vamos, que están aquí expuestos, y después de modelado y de escultura, el año pasado tampoco hubo nada, y este año hay algunas piezas. ¿Qué notas en la evolución de los alumnos? Porque tienes alumnos que llevan contigo, en este caso, unos años, ¿no? Pues los que llevan ya bastante tiempo, pues se le nota que son ya, como yo digo, casi profesionales, porque además el año pasado ya se vio cuando hicieron exposiciones individuales, que bueno, estuvieron, que vendieron sus cuadros y todo, ¿verdad? Que estuvo genial, vamos. Es decir, que si se vende es porque la calidad era buena. A quienes quieran participar en estos talleres de pintura, escultura, modelado o de grabado, ¿qué deben hacer? Pues simplemente a partir de mañana, de 7 a 9, pues echar la prescripción, y cuando pase justo el lunes siguiente de Feria Marchena, cogeremos y empezaremos ya con las matrículas. Pero para hacer la matrícula es preferible que vengan primero para prescribirse, para saber nosotros ya cuando empecemos con las matrículas, saber y poder decir los horarios que tenemos y la gente que contamos y los grupos que se van a formar. A quienes se enfrenten a un lienzo en blanco y piensen que no son capaces de plasmar ahí una idea, ¿qué recomendarías? ¿Se vencen los miedos asistiendo a este tipo de talleres? Bueno, yo creo que es quien supera el curso de primero, que porque no me está oyendo nadie de los alumnos de primero, saben que es quien supera primero, ya es capaz de todo, porque primero es bastante duro, y este año ha sido particularmente duro. De hecho, solamente se han terminado dos trabajos, los dos últimos trabajos, vamos, del último trabajo solamente se han terminado dos. Mañana, aunque tengamos la exposición abierta, vamos a estar trabajando porque hay que terminarlo, vamos a estar hasta el día 30 terminando ese trabajo, y que precisamente el bodegón ese es del natural, es la máquina de coser. Entonces ha sido como un decir, tengo que poder, y la verdad es que mientras más alto se pone el listón, más eres capaz de coger y de alcanzar. Y por otro lado, yo pienso, no me acuerdo ahora mismo el nombre, y creo que lo he dicho ya en otras ocasiones, del nombre de la que dijo lo que voy a decir, pero leí una vez que había una señora que dijo que todo el mundo que es capaz de escribir es capaz de pintar y es capaz de dibujar. Entonces, simplemente, educar el ojo. Entonces, si tú, que eso es lo que se pretende en primero, educas el ojo, eres capaz de dibujar, y si eres capaz de dibujar, ya eres capaz también de coger y de crear tus propias obras. ¿Con qué ojos, con qué mirada debemos acudir a ver esta exposición de los alumnos de grabado, modelado y pintura? Pues simplemente con la visión. Lo primero es que me imagino que entrará gente que entienda y que no entienda. Entonces, yo creo que lo más importante es mirarlo con respeto, porque te guste o no te guste, haya cosas que están mejores o peores, pero el trabajo de una persona es admirable. Entonces está hecho todo con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucho amor, con mucho esfuerzo, porque hay obras que han costado muchísimo trabajo, y claro, eso lo sabemos nosotros, y por eso yo lo único que pido es respeto siempre por el trabajo de todos.